Gonzalo, bueno, qué alegría volver a verte después de habernos cruzado en distintos lugares del país. Hoy te llevas un triunfo de la Tierra Puntana y te lo llevas a Malargüe. Bueno, Rolf, buenas tardes. Gracias a Dios nos tocó otra vez ganar. Como dice usted, en Tierra Puntana, gracias a Dios nos cae bien. Sí. Principalmente agradecer a la familia, amigos, sí, cuidadores, Juanchi, que un guía para mí importantísimo. Gonzalo, en síntesis, en el año 2018, ¿cómo te fue este año? Estamos cerrando el año. Sí, tuvimos una carrera que el caballo no estaba bien, sí, estaba realizando ahora, pero bueno, lo hicimos de la mejor manera, este trabajo se demostró ahora, que estamos haciendo bien las cosas, y bueno, agradecer a toda la familia, como digo siempre, a mi señora que me apoya, y antes esperen. El triunfo se va para Malargüe, te felicitamos por esto, Gonzalo, que tengas un feliz año, que lo cierres realmente con la familia, con la Navidad buena, y que bueno, lo que pasó ya pasó y se fue. Hoy ya viene en 2018 unido todo junto. Que este triunfo te lleve y te represente a lo que es Malargüe, a la ciudad mendocina por muchos años más. Seguro, un feliz año para todos. Bueno, queremos un 2019 como hoy. Así que gracias, Gonzalo, gracias a vos. Bueno, y para mí es una alegría más que enorme volver a San Luis, volver a reencontrarme con todos los amigos que dejamos, que no los dejamos en realidad, porque bueno, nos demoramos un poco en venir. Exactamente. Creo que es de público conocimiento, sí, todo lo que pasó, pero estamos en el ruedo y contentos y felices de verlos nuevamente a ustedes y saber que están bien. Sí. Y bueno, seguiremos compartiendo lo qué que alegría, Juan, qué alegría. Y a propósito, cerramos el año 2018, ya estamos por comenzar y estamos muy pronto a una Navidad, a un fin de año. El mensaje tuyo. El mensaje para la mayoría de las personas que lo han pasado mal, porque sabemos que hay gente que lo ha pasado mal, bueno, que la suerte cambie y depende de uno muchas veces cambiar la suerte, y yo les deseo que ellos tengan la capacidad para hacerlo. Bueno, el tema laburo, que todos puedan tener su trabajo para ganarse la plata dignamente, y bueno, y a Sergio y a su familia la mejor de la felicidad y todos los éxitos por el año que viene. Bien, Sergio, cerraste el año ya, ¿cómo te fue este año? Fue bastante bien, la verdad que uno siempre tiene trabajo, así que demasiado con eso, bueno, luchando, y que la familia de uno siempre esté bien también, ¿no? Eso sería lo más importante. Y que haya salud. Y haya salud, exactamente, así que otro, lo que es trabajo, siempre pedí para que uno pueda tener nada más, ¿no? Pero no lo puedo quejar tampoco en el mundo. Bien, queridos amigos, bienvenidos a la provincia de San Luis. Una vez más los felicitamos por este gran triunfo, por este pasito, por el estudio, por el cuidado, por ser un gran burrero y una persona de gran corazón. Sergio, por tu profesionalismo, que tengan una feliz Navidad. Muchísimas gracias, igualmente para usted. Gracias a ustedes. Un abrazo.